Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos, Julio Fopoli here. Welcome to Mini Dialogues. In these activities, you will transition from understanding very little to getting everything said in the video perfectly. As you go through the activities, you will be reaching different stages of comprehension. It's important for you to start with the first video and follow the sequence to the T. I'll post links to the video series at the top of this video and in the video description below. If you're watching this video, you're already supporting my channel. And if you give it a like, you are helping me even more. Thank you for that. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page, or use this link if you prefer to make a one-time contribution instead. Thank you very much for being so awesome! Now let's get back to the content of this video. Stage 1. Getting the gist. Let's watch the video twice and try to get the gist of what's going on. Menos mal que íbamos a buscar solo dos cositas. Te trajiste medio supermercado. Ay, no seas exagerado. Sí, exagerado. Encima, pagué yo todo. ¿Y quieres un premio? No, pero alguna vez podrías pagar tú también. Siempre me pides que pague yo. Ay, bueno, no seas tacaño. Encima, en este coche de miniatura no entra nada. Al menos nadie va a decir que estás compensando por otras pequeñeces. Este coche muestra más bien la realidad. ¡Encima rosa! ¡Tenía que ser rosa! ¿Y qué hay de malo? El rosa es un color hermoso. ¡Sí! ¡Para Barbie! ¿Ni quién maneja el coche rosa de Barbie? ¿Qué mal habré hecho en mi vida para terminar manejando este coche? Y encima mi edad. Mira, 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 mira cómo nos miran todos. No seas paranoico, Raúl. Menos mal que estamos cerca de casa. Necesito usar el baño. No aguanto más. Ahora que lo mencionas, dobla a la izquierda en la próxima. ¿Por? Tenemos que volver al supermercado. No compramos papel higiénico. Una vez más. One more time. Menos mal que íbamos a buscar solo dos cositas. Te trajiste medio supermercado. Ay, no seas exagerado. Sí, exagerado. Encima, pagué yo todo. ¿Y quieres un premio? No, pero alguna vez podrías pagar tú también. ¡Siempre me pides que pague yo! ¡Ay, bueno! ¡No seas tacaño! Encima, en este coche de miniatura no entra nada. Al menos nadie va a decir que estás compensando por otras pequeñeces. Este coche muestra más bien la realidad. ¡Encima, rosa! ¡Tenía que ser rosa! ¿Y qué hay de malo? El rosa es un color hermoso. ¡Sí! ¡Para Barbie! ¿Ni quién maneja el coche rosa de Barbie? ¡Qué mal habré hecho en mi vida para terminar manejando este coche! ¡Y encima mi edad! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo nos miran todos! No seas paranoico, Raúl. Menos mal que estamos cerca de casa. Necesito usar el baño. ¡No aguanto más! Ahora que lo mencionas, dobla a la izquierda en la próxima. ¿Por? Tenemos que volver al supermercado. No compramos papel higiénico. Now it's time for comprehension check number one. Número 1. Al inicio del video, Perla y Rabufi A. Van camino al supermercado. B. Están regresando del supermercado. C. Están muy felices. D. Disfrutan viajar juntos. So at the beginning of the video, Perla and Rabufi are on their way to the supermarket. Van camino al, they are on their way to,
están regresando del supermercado. They are coming back from the supermarket. Regresar, to come back. Están muy felices. They are very happy. Disfrutan, they enjoy viajar juntos. They enjoy traveling together. Número 2. A Rabufi no le gusta A. ir al supermercado. B. manejar con mucho tránsito en la ciudad. C. pagar todas las compras. D. tener que manejar todo el tiempo. Rabufi doesn't like to go to the supermarket, to drive with a lot of traffic in the city, to pay for all their groceries, to have to drive all the time. Número 3. Según Perla, A. el color del coche es muy bonito. B. el coche es demasiado pequeño. C. todos miran su vehículo con envidia. D. Rabufi debe dejar de quejarse. So according to Perla, the color of the car is very pretty. The car is too small. Everyone looks at their vehicle with envy. Rabufi must stop complaining. Quejarse, to complain. Dejar de, to stop complaining. Número 4. Su próximo destino es A. su casa. B. la casa de sus hijos. C. el taller mecánico. D. el supermercado. Their next destination is their home, their children's home, the mechanics, or the supermarket. If you feel you can answer the questions, please jump ahead to the time shown on the screen. If you're not sure about the answers, watch the video one more time, or two if you need. If you feel this material is way too hard for you, no worries. Here's a list of some key vocabulary that will help you make more sense of what's going on. But do not look at this vocabulary if you can avoid it. Pause the video if you need more time to look at the words. Menos mal que íbamos a buscar solo dos cositas. Te trajiste medio supermercado. Ay, no seas exagerado. Sí, exagerado. Encima, pagué yo todo. ¿Y quieres un premio? No, pero alguna vez podrías pagar tú también. Siempre me pides que pague yo. Ay, bueno, no seas tacaño. Encima, en este coche de miniatura no entra nada. Al menos nadie va a decir que estás compensando por otras pequeñeces. Este coche muestra más bien la realidad. ¡Encima rosa! ¡Tenía que ser rosa! ¿Y qué hay de malo? El rosa es un color hermoso. ¡Sí! ¡Para Barbie! ¿Ni quién maneja el coche rosa de Barbie? ¿Qué mal habré hecho en mi vida para terminar manejando este coche? Y encima mi edad. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo nos miran todos! No seas paranoico, Raúl. Menos mal que estamos cerca de casa. Necesito usar el baño. ¡No aguanto más! Ahora que lo mencionas, dobla a la izquierda en la próxima. ¿Por? Tenemos que volver al supermercado. No compramos papel higiénico. As you know, making these videos takes a huge amount of time. And working full-time in a school and having private students makes it extremely challenging at times. But I love doing this. My goal is to be able to create these materials full-time in the near future,
and reach as many Spanish learners as possible. If it is within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. Every single contribution counts and is greatly appreciated. Some of the perks of being a Patreon subscriber include, but are not limited to, early bird access to the video of the week, printable PDF activities with all of the exercises, printable transcript and vocabulary of the stories, and an exclusive video in which I will go over the key conversational vocabulary and grammar that you need to make the most out of these materials, and of course my eternal gratitude for helping me reach my personal goal of working full-time developing these materials that I love. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check your answers. Número 1. Al inicio del video, Perla y Rabufi... B. Están regresando del supermercado. Número 2. A Rabufi no le gusta... C. Pagar todas las compras. Número 3. Según Perla... A. El color del coche es muy bonito. Número 4. Su próximo destino es... D. El supermercado. And this is the end of stage 1, getting the gist. In our next video, we'll work on stage 2, getting some details. Please don't forget to like this video, subscribe to the channel, and click on the notification bell, so every time I upload some new materials, you'll be the first one to know. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. And remember, my name is Julio Fopoli, and I want you to speak Spanish like a pro.